Eccoci qua! Sono veramente contento che siate qui con me oggi. Anche oggi, mattina, pomeriggio, sera, notte. Dai, facciamo partire secondo. Mi stai guardando? Ma mi stai ascoltando? Devi seguirmi. Ti vedo, eh? Adesso li faccio ripartire quando sei più attento. Metti giù il telefono e guarda tranquillamente questa chiacchierata. Secondo me ti diverti. Viviamo il presente. E nel caso non dovessimo più vederci, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Hola Guillermo, ¿qué tal Lucio? No, buenas tardes, sí, chao. ¿Qué tal Lucio? Aquí sí son buenas tardes todavía, hay bastante sol por acá y bueno, buenas noches para ti allá en el otro lado del mundo. Aquí hay muchísima. ¿Qué día es hoy, Guillermo? Jueves 9 de junio. No. Bueno, para acá ti. Acá es el 10 de junio. Allá ya es viernes contigo. Siete horas de diferencia. Es medianoche y 38 minutos. Y esta es la entrevista, te lo digo súbito, rápido, número 517 del inicio y la número 152 del 2022. Entonces tú eres, me dice, voy a ringraciar César que me ha pasado tu contacto. Y es la primera vez que cuando yo bromeaba contigo el otro día que un histórico habla en el futuro con un italiano. Sí, estoy hablando con alguien el viernes 10 de junio, desde el jueves. Está, bueno, sí, hablando hacia el futuro, pero acostumbrado a hablar de asuntos del pasado. Yo soy Guillermo Tovar, como ya bien lo dijiste, soy cronista del municipio de Autlán de Navarro, acá en el estado de Jalisco, en el occidente de México. Y como cronista, pues estoy acostumbrado efectivamente a hablar, a investigar y difundir y hablar del pasado de mi pueblo, pero pues para que lo conozcan en las personas que viven en el presente, desde luego, y en el futuro. Sí. Es lindísimo esto porque también es necesario saber del pasado, porque la historia es lo que vivimos nosotros es porque alguien en el pasado lo ha hecho. Sí, claro, todo lo que tenemos hoy, lo que somos incluso, tiene su explicación, tiene su origen, su antecedente en el pasado, en algún momento del pasado. Y también eso nos da la perspectiva de que lo que hagamos ahora, en el presente, tendrá una repercusión en el futuro. Estamos actualmente viviendo nuestras vidas, pero estamos poniendo las bases, los cimientos de lo que van a vivir las futuras generaciones. Por eso hay que tener mucho cuidado y mucha conciencia de lo que hacemos. El mismo que yo voy a meter eso, si a izquierda o a la derecha va a hacer un cambiamiento en el futuro. Así es. Cualquier acción mínima. Hay una cosa que le llaman la teoría de el aleteo de la mariposa. Una cosa así que dice que hasta algo tan insignificante o tan pequeño como el aleteo de una mariposa, si se hace de una manera hoy, cambiará o tendrá una repercusión en acciones mayores del futuro. Es, bueno, quizás sí, no una mariposa va
a provocar todo eso, pero es una manera de explicar o de expresar que acciones mínimas de hoy tendrán en el futuro, a corto o a largo plazo, una repercusión. En el futuro se va a vivir algo relacionado con esa acción mínima. ¿Sabes qué se dice en Italia? Si una mariposa en China va a bater sus alas, en Italia o en el occidente viene tormenta. Claro, ahí es una forma de expresarlo, ¿no? Algo que se mueve muy poco, algo mínimo de un lugar, te afecta muy fuerte en el otro lado. Y ahí está, ahora que mencionas a China y a las repercusiones en el otro lado del mundo, pues están pequeñas acciones que ocurrieron quizás en China, sí, provocaron todo este asunto de la pandemia, ¿no? Que nos tuvo encerrados tantos meses. Y la historia te gustó siempre, también cuando estabas niño en la escuela. Sí, ha sido mi materia favorita de la escuela desde siempre. Para mí, la historia como materia escolar fue entretenida. Era como estar oyendo un cuento. Cuando estábamos en la clase de historia, era como si estuviéramos oyendo así un relato entretenido de literatura, pero sobre todo me interesó, y eso sí desde niño también, la historia de mi pueblo, conocer por qué una calle lleva ese nombre, quién fue esa persona que lleva su nombre a esa calle, por qué en Autlán se desarrollan ciertas actividades económicas, ¿por qué se habla de un modo en Autlán distinto a como se habla en otras regiones de México? ¿Por qué aquí llevamos ciertos apellidos que no son comunes en otros lugares de México, por ejemplo? Conocer todo, uh-huh, todos esos detalles, todas esas marcas de identidad de mi comunidad, me gustó siempre, y por curiosidad solamente. Me gustaba siempre preguntarle a las personas mayores. Siempre me ha gustado, y eso es algo muy característico, siempre me ha gustado platicar con ancianos, con personas viejas, sí, porque tienen muchísima memoria, tienen resguardado ahí mucho conocimiento de nuestro pasado que no quedó guardado en otro lado. Muchas veces no quedó en documentos, no quedó registrado por un cronista, pero quedó en la memoria de esas personas. Y me gusta mucho platicar con ellos, pues, para conocer, que me compartan esa memoria. No, es lindo porque es necesario tener viva la memoria del pasado, porque ahora se va siempre a pensar a qué hago hoy, qué tengo que hacer mañana, pero buscas el coche y te vas, pero no piensas que la calle no estaba allí como unos 10 años atrás o menos. Porque sí, la velocidad de ahora de cambiar el presente es rapidísimo. Y entonces, como hoy hicimos una reunión en el municipio por un río, y tiene que ser hecho un río, pero no se sabía que este río en el pasado ya estaba. Entonces, solamente buscar de dónde va y repristinarlo otra vez. Así es. Esto es muy, muy, es interesante esto que comentas. Vivimos actualmente con mucha prisa siempre. Queremos llegar rápido al lugar donde vamos, queremos tener resultados rápido, queremos que los asuntos se resuelvan rápido, pero no nos detenemos casi nunca a observar, a la simple contemplación de lo que está ocurriendo en la calle, de lo que está ocurriendo en el cielo. Este tipo de cosas se han ido perdiendo por la prisa, y por esa prisa no observamos a veces también los cambios, como este que mencionas del río. El río ya estaba ahí, quizás en algún momento se cubrió, se modificó tanto que no nos dimos cuenta por vivir con prisa, y ahora estamos redescubriendo cosas, ¿no?
pero hay que ir como con calma. Como una vez me gustaba muchísimo, o me gusta también recibir las tarjetas postales, ¿no? Porque es como una foto de este momento, en este periodo, y tú vas a escribir. No es como que tú vas a buscar una foto con el celular y mandarla por el social. No es lo mismo. Porque si vas a pasar un virus o algo diferente, te vas a quitar todo y no va a restar nada, ¿eh? Sí, y además, bueno, son formas de comunicación que te permiten una mayor, dedicarle más tiempo a ese acto de comunicarte y de enviar esa postal, escribirla de tu puño y letra, pues le estás dedicando también más tiempo a esa otra persona a quien se la estás enviando. No te limitas a hacer un par de clics para mandar un mensaje solamente. Y ese tiempo que le dedicas también te permite madurar mucho mejor las ideas. Sí. Es como los monumentos que una vez lo hacían mirando algo, ¿no? Entonces lo ponían en una calle que el monumento miraba no sé qué cosa, pero estaba hecho por esta motivación. Pues después la guerra lo buscaban, lo metían en otro lugar que entonces tiene la mano que va a indicar algo, pero en este lugar no tiene nada. Entonces claro, tiene que pensar dónde fue en la primera vez que fue construido, y este es lindísimo, tu trabajo es lindísimo. Sí, el contexto en el que están ubicados los monumentos, como lo mencionas, o algunos otros elementos, el contexto también tiene algo que ver, está relacionado directamente, se puso ahí por un motivo y con una posición que indica algo, no solamente se colocó para que se pusiera ahí. Esto que mencionas también ha ocurrido en Autlán. Bueno, Autlán es un pueblo prehispánico, tiene más de 2000 años y hay algunos vestigios arqueológicos que se han ido encontrando, entre ellos algunas piedras, unas piedras grandes que están en el suelo, en una montaña, que tienen unos grabados que indican cercanía de agua y algunos otros datos. Bueno, había la intención o la idea de quitar estas piedras de su lugar, de donde estaban, y llevarlas a un museo en alguna ocasión, pero pues no, en un museo no tendrían el mismo valor porque estarían fuera de su contexto, estarían fuera del lugar en el que fueron concebidas y en el que dicen algo todavía. En un museo, pues sí, mucha gente podría contemplarlas, pero estarían fuera de lugar. Entonces, voy a meter esto. Y te saluda Feliciano. Ah, ¿qué tal, Feliciano? Cuando ves las fotos, tú las puedes comentar como quieres. Sí, mira, esta foto, ahí estoy en la presentación de uno de mis libros. Ahí se ve el libro en la mesa. Estoy presentándolo en la Sociedad Mutualista de Empleados, Obreros y Artesanos de aquí de Autlán, una sociedad de más de 100 años de antigüedad, que sigue viva, sigue activa, y ahí me dieron una oportunidad de presentarles mi libro de Un Pueblo que Canta. Es una historia del Orfeón Proa, un grupo musical que hubo aquí en Autlán en los años 50. Ahí estoy con los hermanos mutualistas.
Ah, bien, esta foto me gusta mucho por el contexto. Estamos ahí en la casa universitaria, una casa que hay aquí en el centro de Autlán, que tiene aproximadamente 150 años, un poco menos, y que se ha convertido en un centro cultural. Ahí las personas con las que estoy son los integrantes de un club de lectura que nos reunimos cada mes para leer y analizar obra de escritores jaliscienses. Hemos leído a Juan Rulfo, a Ramón Rubín, a Agustín Yáñez. Ahí estábamos leyendo o habíamos leído un cuento de Silvia Quesada. Ahí estoy con mi esposa Miriam y con algunos amigos del club de lectura. Es un club muy, muy chido. ¿Y cuánto tiempo pasas a descubrir, a leer el pasado? Esa es una muy buena pregunta y no tiene una respuesta exacta. Fíjate que es apasionante, muy, muy apasionante buscar datos del pasado. Me he tardado, por ejemplo, para ese libro que salió en la foto, el del Orfeón Proa, me tardé poco más de 4 años en reconstruir y en escribir la historia de ese Orfeón. 4 años pasaditos entre buscar documentos en el Archivo Histórico Municipal, entre este libro exactamente, entre buscar a sobrevivientes, personas que habían integrado, que han sido parte del Orfeón, para entrevistarlas, buscar en periódicos antiguos y revistas datos sobre el Orfeón. Esa historia me tomó aproximadamente 4 años, pero pues es muy variable el tiempo que le puedes dedicar a reconstruir una historia. Puedes ir desde algunos días hasta muchos años. Todo está en la existencia de datos que realmente estén disponibles y la suerte también, porque muchas veces los datos están, pero no encuentras la ruta para llegar a ellos. Eso, para responder a tu pregunta, bueno, pues es muy variable el tiempo que se le puede dedicar a hallar datos del pasado para difundirlos en el presente. Alejandro Rubio Beltrán, saludos desde Autlán para nuestro buen amigo Guillermo y gracias a mí por ayudar a difundir nuestra ciudad por el mundo. Yo saludos, Alejandro. Dice, qué chido. Dice siempre en las entrevistas que el México me parecía muy pequeño. Ahora que estoy hablando con Jalisco, Chihuahua, donde no sé de qué lugar, y de siempre tengo la mapa enfrente por saber de dónde es localizado, ¿no? Y es muy grande el México. México es muy grande y muy diverso, Lucio. En realidad, no podríamos hablar de una identidad mexicana, sino de muchas. Como bien lo dices, alguien de Chihuahua, alguien de Jalisco, alguien de Yucatán. Tenemos formas de pensar, formas de hablar, formas de reaccionar ante los estímulos muy diferentes. Sí. Tenemos pasados, historias muy diferentes cada región. Y eso forma ese mosaico tan grande que es México, que como dije, es muchas identidades distintas. Porque cuando una vez me hablaban mis amigos, voy a México. Bueno, ¿qué cosa está en el México a ver? Ahora que estoy hablando con ti, con las otras personas, los otros artistas, sí, creo que no sé de dónde comenzar a ver. Sí, es amplísimo el mosaico aquí. Bueno, no sé en Europa, en Italia en específico, qué tipo de noticias lleguen sobre México. Seguramente no buenas en general, pero México tiene muchísima riqueza cultural.
hablando solamente de cultura, dejando de lado, por ejemplo, la riqueza natural, entre otras, tenemos una riqueza cultural amplísima que se refleja pues, desde la gastronomía, la comida, las artes plásticas, pues aquí se han desarrollado movimientos pictóricos como el muralismo, por ejemplo, que nació en México, en literatura, en la música, en fin, tenemos aquí una riqueza muy, muy amplia, tenemos mucho que ofrecer al mundo y que el mundo también tiene ya incorporado en sus propias culturas elementos mexicanos. Para hablar de Italia, por ejemplo, el tomate, que es pues un ingrediente presente en muchos de los platillos de la comida italiana, pues el tomate viene de América Central y México, ¿no? Entonces, tenemos pues, todo eso que ofrecer. Sí, pues yo digo siempre, la Europa está en el centro del mundo porque ha abierto de la otra parte. Porque no sé cuándo eres que el centro fue el mar Mediterráneo, ¿no? Con todos de dónde partieron por la América, por la China, por dónde, pero en el mismo periodo en Sudamérica, en América, en China, tenía otra cosa a saber, otra población, es que siempre la historia la hace lo que gana, ¿no? Sí, efectivamente el mar Mediterráneo pues es el origen de la cultura occidental en general. Se genera en Europa y es la cultura en la que estamos inmersos prácticamente todo el mundo. Las formas de pensar, de comunicarnos de la cultura occidental pues nacen ahí desde las culturas clásicas de Grecia, Roma, Tierra Santa, que son el origen de nuestra forma de pensar, pues están en el Mediterráneo, pero pues con el paso de los siglos se han ido incorporando elementos y ahora pues somos una, digamos, una cultura universal. Tenemos en México elementos que han llegado de Europa, de Asia, de África, en la música popular. África está presente en el rock, en el blues, en la música de banda aquí en México, incluso en el mariachi, tenemos elementos africanos, en fin, tenemos esa combinación, ese enriquecimiento de todas nuestras culturas locales, gracias a la comunicación que se genera con la expansión de las culturas occidentales desde el Mediterráneo. Ah, mira, qué chida foto. Hoy estuve ahí. Esa foto no es en Autlán, es en Apulco, un pueblo que está aquí como a 50 kilómetros de Autlán. Ahí, desde donde tomé esa foto, es un monasterio. Actualmente es un monasterio de Nuestra Señora de la Luz, pero anteriormente fue la hacienda de los abuelos de Juan Rulfo, el gran escritor mexicano Juan Rulfo. Y ahí vivió su infancia, o parte de ella por lo menos. Se dice que nació ahí, lo cual pues parece que no es correcto, no nació en Apulco, pero esos lugares, esos arcos, la torre de esa iglesia son elementos de la infancia y de la vida y de la obra de Juan Rulfo, que nos queda aquí a menos de una hora de camino de Autlán, es parte de nuestro entorno. Ah, esa foto te la mandé, Lucio. A mí me gusta mucho ese árbol, eso amarillo, esa mancha amarilla es un árbol, el árbol de primavera. Precisamente en los principios de año, desde finales del invierno y durante la primavera, esos árboles tiran todas sus hojas y les crecen esas flores amarillas, se cubren de amarillo. Y bueno, es para mí es una maravilla ver desde cualquier montaña de los alrededores el Valle de Autlán lleno de estos puntos amarillos de los árboles de primavera. Es una vista característica de mi pueblo.
Es como el árbol de mimosa. Es Guillermo. Sí. Es como el árbol de la mimosa. ¿Sabe qué sí. es la mimosa? Por el Día de las Mujeres. Le va a regalar un flor que es amarillo. Ajá. No sé si en México es lo mismo, porque el Día de la Mujer, el 8 de marzo, 8 de marzo, se va, creo que es solamente acá en Italia o en Europa. Pues te digo cómo es, no sabes cosa es mimosa, pero aquí hay un árbol que le llamamos mimosa, pero es distinto. Quizás sea árboles diferentes a los que nos referimos, pero y no hay una tradición al respecto del Día de la Mujer sobre esto. Es como esto. Ah, es parecido. Este árbol, si no estoy equivocado, le llamamos aquí lluvia de oro. Ah. Si hay árboles así, es menos abundante que la primavera, pero le llamamos lluvia de oro. Bueno. Ah, bien, ahí estoy con el señor Adalberto Casillas. Te dije hace rato que me gusta mucho hablar con, platicar, conversar con gente mayor, con ancianos. Este señor es uno de ellos. Él tiene 96 años. Pasé una tarde platicando con él hace algunas semanas. Y pues bueno, me platicó, me reveló muchísimas cosas. Me describió el Autlán de hace 80 años, como él lo conoció, antes de que llegaran los grandes cambios urbanos, arquitectónicos. Ese señor vivió, vio con sus propios ojos ese otro Autlán y me lo describió. También toda la forma de vida de los autlenses de hace 80 años, que son, era muy distinta, mucho más tranquila, mucho menos ajetreada, menos apurada. Ese señor me reveló muchas imágenes, muchos recuerdos del Autlán de entonces. Él ya no vive en Autlán, él vive en Rosarito, Baja California, al norte de México, pero en una visita que hizo aquí al pueblo, tuve oportunidad de pasar una tarde con él y quedó esa foto como recuerdo. Pues están otras personas que hacen el tu mismo trabajo en los otros estados, y sí, así tú puedes confrontarte y reconstruir el México estado por estado. Así es. Incluso yo soy integrante de la Asociación de Cronistas Municipales del Estado de Jalisco. Ahí se reúnen los cronistas de todos los municipios de Jalisco. Esta asociación está también en comunicación, en colaboración con otras asociaciones de cronistas de otros estados. Y nos intercambiamos, desde luego, trabajos, información, incluso experiencias, métodos de trabajo. Y eso nos ayuda a enriquecer y, como dices, a integrar el mosaico, el rompecabezas de la historia de México en general, que se compone de todas esas pequeñas, pequeñísimas historias a la manera de uno de esos mosaicos romanos, ¿no? Que eran hechos así con pequeñitos, pequeñas piezas y se formaba toda una obra. Pues así es la historia de México también. Como debería ser de todo el mundo. Claro. Ese es el Templo de la Purísima, aquí en el centro de Autlán. Es una, no es ni siquiera parroquia, es un templo de categoría menor, digamos, pero es un templo muy hermoso. Es el único que tiene esas características como neogóticas,
esas formas ojivales en las ventanas y en las torres. Y pues me gusta mucho tanto el templo como su entorno. Es un entorno que se ha ido reconstruyendo, se ha ido rescatando en cuanto a su imagen urbana en las últimas décadas en Autlán. Y pues tiene ese valor, por eso te compartí la foto. El templo es relativamente nuevo, este año va a cumplir 100 años y sufrió el desplome de su torre mayor en un terremoto que hubo en 1932, terremoto terrible, el más fuerte que ha sufrido México, de magnitud arriba de 8, ¿sí? Se cayó esa torre y bueno, está apenas reconstruyéndose. Sí, porque se ve que acá es como roja y aquí es ¿sí? de grilla. Sí, está como en obra negra, no está terminada todavía. Está en el proceso de levantarse de nuevo. Y ahora te hago, voy a hacer ver una cosa que no sé si es lo mismo, pero me gustaba mucho. Creo que no es lo mismo. Ah, esa, no es el mismo templo, esa es la catedral de Autlán. Mm. Este templo es más reciente todavía, mucho más grande, y este es de una categoría mucho mayor, es una catedral, es la sede de la diócesis de Autlán. También es un templo importante, es el edificio más grande, según tengo entendido, por lo menos más alto en Autlán, y pues el centro neurálgico de la religión católica en esta región. Es la Avenida Hidalgo, la avenida principal de Autlán. A mí me gustan muchísimo los edificios así, pequeñitos. Sí, esa era la característica de Autlán en todo el tiempo. Autlán es una región sísmica, aquí tiembla mucho, de manera que no es muy conveniente tener muchas o varias plantas en los edificios. Y esa era una característica, las construcciones de una sola planta. Con el tiempo, bueno, han ido mejorando los materiales, las técnicas de construcción, y ahora hay edificios más altos, pero la característica siempre fue de una sola planta, por eso que te menciono. Ah, mira, esa imagen es en el Mercado Juárez, el Mercado Municipal de Autlán. Es una mínima parte, una mínima muestra de la riqueza de esta tierra. Aquí se produce todo eso que ves ahí, cítricos, chiles, lechugas, aguacates, hortalizas, de todo se da aquí en la región. Todo lo que se produce en Autlán, pues es para, parte se consigue ahí en el mercado y otra parte se exporta a otras regiones. Pero bueno, lo que te quise mostrar ahí es la riqueza de esta tierra, esta región. No solo Autlán, todos los alrededores, toda la costa de Jalisco es una tierra muy rica. Este, fíjate, es una muestra de dos legajos de documentos históricos del ejido de Autlán. El ejido de Autlán se formó en 1924, producto de una lucha terrible, sangrienta, por la tierra. Los campesinos que no tenían tierras, que vivían en una servidumbre, vivían como los siervos medievales para los hacendados, lucharon por conseguir la tierra, por conseguir mejores condiciones de vida, fundaron este ejido de Autlán y tienen un archivo riquísimo. Han tenido el cuidado de guardar, de conservar los documentos que
son el testimonio de la vida de su comunidad, y lo tienen bien organizado, y hace algunos días hicieron una muestra, pusieron algunas mesas con algunos de los libros para que todo el mundo los pudiera conocer. Y te quise poner esto como una muestra de lo que la riqueza que tiene un archivo histórico. Y los españoles, los mexicanos, estaba mirando aquí la traductora. Los mexicanos, ¿cuántos son, se sienten mexicanos con los libros viejos? ¿Cómo decir, sí? Porque aquí en Italia han digitalizado más o menos todo ahora, y no sé cómo se dice la biblioteca. ¿Es lo mismo? Biblioteca, sí. ¿Sabe qué? Sí, bibliotecas. Uh-huh. No tiene muchísimos libros de papel. Entonces, a mí no me gusta. A mí no me gusta el digital, ¿no? A mí me gusta, claro, como ver los libros de 1600, 1700, así, es con escritura a mano, uh-huh, y interpretar, porque también la escritura de una vez no estaba, podría ser en latino, podría ser en otro idioma, ¿no? Sí. Pues el mexicano le gusta tener o leer, ¿o le gusta más vender un libro viejo si lo tiene en casa? Esa es una pregunta un poco difícil también. Hay variedad de formas de pensar. Algunos mexicanos somos coleccionistas, somos cazadores de libros antiguos. Hay muchas librerías de libros antiguos en México. Hay personas que los atesoramos, que tenemos algunos ejemplares antiguos y los guardamos, los tenemos en buenas condiciones, o tratamos de tenerlos en buenas condiciones, y sobre todo los consultamos, los leemos. Pero en general, te podría decir que no es muy extendido el gusto por leer, sobre todo en físico, en libro de papel. Sobre todo, creo que lo que más leemos es lo que encontramos en internet. Esos son libros de un escritor, Ramón Rubín, un escritor mexicano que tuvo una vida novelesca, incluso estuvo en la Guerra Civil Española en los años 30, escribió muchísimo, vivió en Autlán poco más de 20 años, y aquí produjo parte de su obra. Este señor tenía la característica de describir todas esas diferentes identidades mexicanas de que te hablé hace un rato. Escribió cuento, novela y otros géneros sobre diferentes grupos étnicos. Escribió sobre los huicholes, sobre los celtales, sobre los yaquis, los mayos, los mestizos también. Y a todos nos describió de una manera muy precisa, porque antes de escribir sobre cualquier grupo étnico se iba y vivía entre ellos, los conocía, cómo hablaban, cómo pensaban, a qué le temían, qué les gustaba, cómo festejaban, los conocía a profundidad y luego escribía. Entonces su obra es eso, un testimonio y una descripción muy importante de las identidades mexicanas. Esta foto es, ahí estoy con mi esposa Miriam. Ahí estamos en San Gabriel, otro pueblo aquí cercano a Autlán, que es donde vivió su infancia Juan Rulfo. Nos gusta mucho San Gabriel porque tiene ese sabor, ese ambiente rulfiano todavía. Nos gusta mucho ir a San Gabriel, lo disfrutamos. Y ahí estamos junto a una fotografía. Esa vez que fuimos había una exposición de fotografía, pero en las calles. Estaban montadas las fotos en las calles y
Ahí posamos con una de las muestras. Ah, esta foto me gusta mucho. Fíjate que son dos personajes indígenas. Aquí en Autlán se ha popularizado llamarles los novios. Es un hombre y una mujer, aunque no sabemos si realmente eran unos novios o no. Pero son parte de lo que se ha encontrado recientemente en unas excavaciones arqueológicas que hay en un rincón del valle donde estaba el asentamiento o uno de los asentamientos prehispánicos. Cuando llegan los españoles, el pueblo de Autlán estaba asentado en un lugar distinto a donde está ahora. Y en ese lugar actualmente están trabajando unos arqueólogos, han estado descubriendo piezas muy bien conservadas. Estas figuras están datadas en 2000 años, tienen 2000 años de antigüedad, y las piezas que la acompañan también tienen esa antigüedad, pero sobre todo nos ha descubierto mucha información sobre la forma de vida de aquellos autlenses. Por ejemplo, gracias a esas excavaciones sabemos que en Autlán se trabajaban los metales, por ejemplo. Eso no se sabía. Se sabía que se trabajaban los metales en algunas culturas prehispánicas, pero no en Autlán. Y ahora sabemos que sí se trabajaron los metales. Se descubrieron piezas de metal, un horno de fundición de metales, incluso restos de comida conservados ahí. En fin, es un trabajo, una excavación que nos ha enseñado muchísimo de nuestro pasado. Y esta foto es una muestra de ello, porque además me parece que los personajes, las figuras son muy expresivas. Siento que esos personajes estuvieran mirándome, estuvieran sintiendo algo cuando estoy frente a ellos. No sé, me emociona mucho poder compartir esto, ¿no? No, estoy mirando los vestidos. Sí. Y son muy... Tienes muchos detalles este estatua. Sí. Y en los museos, los mexicanos les gustan ir o les gusta más ir en otro estado, como fuera de México, cuando tiene que viajar. ¿El mexicano viaje al interior del estado o se va al exterior? Fíjate que eso es interesante. Aquí en Autlán tenemos un museo y tenemos otros espacios que funcionan similar a un museo, como la Casa Universitaria que vimos ahí en una foto, entre otros. Pero es bajo, para mi gusto es muy bajo el interés que hay entre la gente de aquí mismo por visitar estos espacios, por conocer su propia cultura. Hay más interés en salir, por ejemplo, a Guadalajara y visitar el Museo Cabañas y los demás museos que hay ahí, o salir a la Ciudad de México o al extranjero incluso y visitar museos y conocer las culturas de aquellos lugares, más interés en eso que en conocer su propia cultura. He notado eso, y es mi propia percepción, pero creo que por ahí va la cosa. Ah, mira, este es el arroyo Coajinque. Yo vivo aquí a 500 metros, quizás menos del Coajinque. Este es un lugar muy importante, tanto en el aspecto ambiental, es decir, los servicios ambientales que ofrece como regulador del clima y todo lo que una corriente de agua significa, pero también tiene una importancia cultural muy grande. Este arroyo Coajinque se ha convertido en la división interna de Autlán. Del Coajinque hacia el norte es el pueblo antiguo, el pueblo
Viejo, el pueblo de Abolengo, y hacia el sur es la población nueva, las colonias recientes de menos de 60 años de antigüedad, que son las que tienen un mayor crecimiento y una mayor dinámica social. Cuajín, que también es el lugar donde se desarrollan leyendas, donde la gente acude tradicionalmente a pasar el rato, a hacer día de campo. En fin, es un lugar importantísimo para Autlán. Desafortunadamente, muy descuidado. En algunas secciones, muy sucio. Tanto por descargas de aguas sin tratar, como basura, en fin. Pero sigue siendo un lugar de mucha importancia para nosotros. Aquí el MAPS no se puede ver porque el coche no se fue verso los nietos. Se paró claro. Antes. Sí, sí, el carrito de Google creo que anduvo solamente por el centro, las principales calles, sí, del Autlán antiguo, y no tanto por ahí, pero igual podrías encontrar fotos en Google de personas que han subido fotos del Cuajín, que yo mismo tengo ahí en mi perfil algunas. Esta es la casa universitaria que te acabo de decir hace un rato, donde estaba con mis amigos del club de lectura. Es esta casita. Es un lugar muy interesante. Fue durante muchos años hotel o pensión. Y desde 1996 es centro cultural. Ahí hay, se desarrollan exposiciones, conciertos, presentaciones de libros, exhibiciones de cine. Hay una librería. La casa fue construida por unos hermanos que llegaron de Estambul, Constantinopla, por los años 70 del siglo XIX, y la construyeron como hotel. Le decían Hotel Turco, porque los hermanos que llegaron de allá pues eran turcos. Era el Hotel Turco, luego fue Pensión Corona, y ahora es la Casa Universitaria. Uno de mis lugares favoritos aquí en Autlán. Ah, ese es otro aspecto del Mercado Juárez. Esto es una sección del mercado a donde los mismos productores, la gente que cosecha, que tiene gallinas, que produce, que vende, que cocina tamales u otras cosas, viene y los vende directamente sin intermediarios. Ahí vemos huevos de codorniz, de gallina también, ciruelas, guamúchiles. Estos verdes que están ahí son unos tamales. La señora acá arriba tiene parotas. Todo eso se da aquí en la tierra. Esa señora sale al campo a cosechar los que se dan de manera silvestre, como los guamúchiles y las parotas. Y en su casa seguramente tiene codornices y gallinas. Y esos huevos que ellas producen, va y los vende ella misma al mercado. Ese valor tiene este mercado también como punto de intercambio directo entre el productor y el consumidor. No hay intermediarios en algunas secciones de él. Bueno, es bueno. Aquí en Italia regresó no hace tres años que lo hicieron otra vez, porque una vez no se podría hacer el producto y venderlo sin trámite. Entonces ni una persona lo hizo. Ahora se llama el mercado del campesino y lo hacen. Depende el producto, pero se puede ser de la verdura de la tierra hasta el miel. ¿Cómo se dice? Miel con I. Sí. Bueno, ahora te voy a dar un minuto de tiempo para decir la primera cosa que tienes en la cabeza y que quieres dejar a los otros. Que los quiero invitar a venir a Autlán, a conocer Autlán. Autlán es la tierra
de personajes importantes en la cultura mundial, como Antonio Alatorre, filólogo, Carlos Santana, aquel guitarrista clásico del rock, Emilio Hernández, entre otros. Yo les recomendaría, los invitaría a Autlán, a que nos conozcan físicamente, si quieren y si pueden venir hasta acá, en el occidente de México, o mediante los sistemas electrónicos de comunicación que ya tenemos. Hay varios sitios en la red en los que pueden estar en comunicación, incluso con gente de aquí, y nos daría mucho gusto poder mostrarles lo que tenemos aquí en nuestra comunidad. Proyectos de mañana hasta los próximos 6 meses. Proyectos. Tengo, hay uno que no puedo todavía describir, está en embrión, pero que tiene mucho que ver con la zona rulfiana. Lo que demostré de Apulco, San Gabriel, tiene mucho que ver con eso. Quizás más adelante les pueda dar datos, está todavía en embrión. Pero tenemos también para septiembre el Congreso de Cronistas de Jalisco, aquí en Autlán. Se van a reunir los cronistas de Jalisco a presentar sus trabajos, a discutir. Y también tengo unas participaciones en otros lugares presentando temas sobre Autlán para el 25 de junio en Tuxpan, en el sur de Jalisco, para octubre, y este todavía no está seguro, pero para octubre posiblemente estemos en Lagos de Moreno, en Los Altos, también presentando temas, información sobre Autlán, difundiendo la historia y la cultura de Autlán. Y ahora eres tú que puede hacer una pregunta a mí. Bien, Lucio, ¿qué imagen tienes de Autlán? Si mañana, ya que amanezca, estás a medianoche en Italia, si cuando te levantes sales a la calle y tu vecino te pregunta, oye, ¿qué es Autlán? ¿Tú qué le dirías? Es... Ainda no estoy a abrir Maps porque no me recuerdo el lugar de... En Jalisco. No, en México. ¿Dónde? Espera. Autlán es en el medio oeste. En el oeste. En el oeste. Pues es el inicio, fue el inicio del sur de América, del sur de California. Toda la California comenzó de Outland de Navarra. Sí, bueno, aquí frente al litoral de la costa de Jalisco, poquitos al norte, está el extremo sur de la Baja California. Espero que lo que me dices antes de 8, ¿cómo se llama el terremoto? Espero que nunca bien, porque no es bueno por nadie, como dicen la localidad del Golfo de California. Sí, allá también hay un problema fuerte con la falla de San Andrés, en eso. California, que va, según los geólogos, va a terminar dentro de muchos siglos separando por completo a la península y convirtiéndola en una isla de California. Pero, bueno, eso no lo veremos nosotros. Y sí, bueno, aquí Autlán está a pocos kilómetros, menos de 100 kilómetros del volcán de Colima, y ese volcán pues nos convierte en una zona sísmica muy fuerte. Entonces, pues bueno, es una de nuestras características y así vivimos aquí. Sí. Pues que iba a vivir con el volcán está pronto. Así es, tenemos que tener conciencia de ello. Como en la isla de la Sicilia, que tiene el Etna,
que siempre hace el fuego, ¿cómo se dice? Fuego. Erupción. Sí, sí. Miriam Vaca, saludos Lucio, gracias por dejar que el mundo conozca a Utlán. Cuando vengas te invitaremos una birrería. Una birria. ¿Qué es? No, la birria no es cerveza. Cerveza creo que se dice birra en italiano. Sí, en otro, sí, 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 birra. No. No, la birria es un platillo típico de aquí de Autlán y de la región, a base de carne de cabra, con condimentos ahí especiales. Cuando vengas, te comes una birria y te la bajas con una birra. ¿Qué te parece? Bueno, no, vengo. Y si debería, da histórico. Si debería cambiar una cosa en el mundo en este momento, ¿cosa cambiaría? ¿Cosa cambiaría esto? ¿Qué cambiaría? Eliminaría todas las armas nucleares. Todas, que queden desactivadas y por lo menos tendríamos ese riesgo menos. Ahora voy a dejarte soltero un minuto. Tú puedes hacer y decir lo que quieres, pues yo regreso y tú no te vas, ¿eh? Chao. Muy bien. Aquí me gustaría mucho saber quién está del otro lado de la pantalla. Aquí no veo a nadie. Si alguien está viéndonos y en qué lugares del mundo o de Italia o de México, me gustaría que me lo comentaran, que pusieran ahí algún comentario desde dónde nos están viendo, escuchando, para que podamos tener la certeza de que alguien nos ve y de dónde, y de esa manera pues tener un poco de más certeza de a quién le hablamos, qué le podemos decir, y en fin, mientras te manifiestan, y si es que lo dicen, les voy a mostrar lo que hay atrás de mí. Aquí tengo algunas pinturas, esta de es un bodegón de la región, chiles pitayas y hueles. Al lado tenemos una representación de los pitayeros con fruta, desde luego, que hizo un señor de Villa Simón allá en Coahuila. Y aquí arriba, en derecha para mí, está una representación del cuadro de familia de José Antonio Simón Roy. Una representación, no es el original, pero lo tengo aquí, es la sede de mi casa, y este cuadro de familia preside esta habitación. Es un cuadro de los años después de la embolia que sufrió don Atanasio, que ya tuvo que pintar con la mano izquierda, y pues ahí tenemos esa representación. Listo, Lucio, espero sí. No haber quedado mal, ¿eh? No. Después me lo voy a escuchar. No, mañana. Después no. Después voy a la cama. Mañana sí. Me lo escucho. Y correcto. Momento intruso. Y tienes que buscar el primer libro que tienes enfrente de ti. Sí. Aquí tengo... Vas a la página 18 y vas a leer un poco. Muy bien. Es la novela Otra vez Lunes de María Jesús Barrera. Aquí estaba en la mesa casualmente. Y dice así: no olvida su origen pueblerino ni su adaptación a la ciudad donde aprendió a sobrevivir. Eligió una meta: ser poderoso, importante. Un golpe de suerte le inició el camino, otro se lo allanó. En el presente le molestan actividades que realizó para ser el que es. Se disculpa: si yo no lo hubiera hecho, otros lo harían. Cierto, la costumbre de descargar puñetazos sobre la mesa de mando ha perdido fuerza, le tiembla la mano.
La voluntad lo abandona ante la evidencia de haber consultado en el país y en el extranjero los mejores especialistas sin encontrar alivio. De nada valieron Houston, Rochester, París, Berna. Nadie ha sido capaz de descubrir el motivo de su pesadilla y Patricia diciéndole, verás cómo te alivian si pagas más. Ahí está, un fragmentito de Otra vez lunes. Y entonces ahora me dices lo que ve y cuando ve algo me dices párate. Ahí. Ahí, mero. Es una puerta abierta. Bueno. El hueco de la puerta. Mañana por la mañana te levantas y ¿qué haces? Abro la puerta. No, mañana es día de trabajo, viernes. Mañana estaría aquí en casa trabajando y compartiendo este video. Y te enviaré el link cuando será sobre el canal. Yo voy a ringraciarte, Guillermo, también a Miriam Vasca, Alejandro Rubio Beltrán, Feliciano Medina Ruiz y Adrián Palomera Palmas. Ah, qué chido. Y están presentes y todo lo que no escucharán de mañana en el canal YouTube Miraggio Deluxe o solamente en el canal nos mirarán con los ojos o solamente escucharán en el podcast de Spotify. Muy bien, muchas gracias por esta hora, Lucio, ha sido una plática muy amena y pues gracias a ti por este espacio, por esta desvelada también. Y estamos en contacto. Y ahora que terminamos, los perros son tranquilos. Sí, pues. Aquí tengo perros que son de un vecino y siempre intervienen en esas comunicaciones. Pero bueno. No hace nada porque están cumpliendo su función. Gracias, nada más. Guillermo. Buenas gracias, tarde. Lucio. Hasta luego. Buenas noches. Chao, gracias.